Hey, ¿qué tal amigos aguacatosos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video acá en el canal. Antes de arrancar, queremos agradecer porque ya somos 4000 aguacatosos. La verdad, estamos muy muy felices por eso. Gracias a todos ustedes por hacer parte de esta comunidad. Hemos venido creciendo poco a poco y eso nos tiene muy muy motivados para seguir compartiendo más contenido acá en el canal. Gracias por comentar, por dar me gusta, por compartir, por poner campanita para que les notifique, por suscribirse obviamente. Estamos bastante felices por todo esto, así que un abrazo gigante para ustedes. Sin más preámbulos, sin más cháchara, vamos a arrancar con la segunda parte que tiene que ver con el tema de injertado. Nosotros ya habíamos preparado una segunda parte donde hablábamos del vivero en general y esas se las vamos a compartir, pero hablando con Oscar nos dimos cuenta que había un potencial para hacerlo más enfocado hacia el tema del injerto y pues hoy vamos a compartirles eso, así que yo ya estoy acá en el carro, vamos en camino hacia allá, ya nos vemos en el vivero. Bueno amigos, les cuento que ya llegué por acá al vivero, entonces vamos a que lo conozcan, ¿listo? Estamos por acá, allá en el letrero, frutales y plantas de Colombia SAS. Entonces pues voy a cambiar la cámara porque vamos a ingresar al lugar. Buenas, buenas. Juan, buenos días. Oscar, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, hombre? Bien, volví acá. Por acá. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Por acá tengo un nuevo amigo que no conocen los aguacatosos. ¿Cómo me le va? Mucho gusto. Daniel. ¿Cómo Daniel. Me va? Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Un placer, hermano, tenerlo acá en nuestra instalación. Bienvenido, su merced. Acá queremos enseñarles a la gente todos los procesos de manejo en vivero. Y pues, hermano, sin más preámbulos, bienvenido, siga. Nos colabora acá con la desinfección. Listo, pues. De calzado. Aticas, acá que tenemos para desinfectar. Cal, para la desinfección del vivero y acá ya lo que eran los protocolos de la bioseguridad del COVID. Listo, desinfectado pues Daniel, le presento a los aguacatosos que no se conocían, Oscar ya lo conocían. Entonces pues por acá vinimos a visitarlos para continuar con la segunda parte que quedamos después de que nos hicieron la explicación de cómo elegir las yemas. Entonces pues yo creo que la gente quedó muy interesada y todos queremos saber qué sigue para tener un buen proceso de injertado y más ustedes que manejan un vivero. Entonces, ustedes me dirán para dónde vamos. Listo, continuamos allí. Pues allí tenemos la parte de selección de yemas. ¿Qué hacemos cuando las traemos del campo, sí? Del cultivo, ¿sí? Entonces, procedemos a mirar, Juan. Listo, pues, vamos para allá. Bueno, Juan, continuando entonces con el tema de injertación, vamos a arrancar con el manejo de desinfección de yemas y el manejo de las yemitas acá en el vivero. Tenemos acá las yemas listas, tenemos acá una mezcla, un producto que es un fungicida, un insecticida y un acaricida. Tenemos los productos ahí para desinfectar lo que es el tema de yemas. Tenemos las yemas ahorita para arrancar la injertación y las yemas para guardar acá en el vivero mientras estamos injertando. Tenemos que tenerlas en una canastilla, ¿sí? Que drene el agua, el periódico para que nos guarde la humedad. No sin antes recordar que debemos de tener los elementos de protección, tapabocas y los guantes para la manipulación de los agroinsumos. Entonces, tenemos la yemita, vamos a agregar acá el producto para comenzar a hacer el tema de desinfección. ¿Sí? Que nos cubra todas las yemas. Entonces, ahí lo ideal es tener 5 minutos haciendo desinfección esas yemas. Entonces listo Daniel, ahora que ya pasaron esos 5 minutos, ¿qué sucede? Vamos a iniciar con el tema de ya de injertación, vamos a mirar las herramientas que debemos de tener también herramientas previamente desinfectadas. Cuando ustedes traen las yemas acá, después de traerlas del cultivo, ¿hacen una elección más rigurosa de la que se tiene en el cultivo? Claro, sí, siempre, o sea, acá en todos los estados estamos haciendo selección y estamos haciendo descartes. Sí, porque ahí siempre hay filtros que se nos puede pasar una, dos yemitas, cinco. Entonces, ¿qué hacemos? Yemas que no están muy pronunciadas, yemas que pueden estar muy biches, yemas que pueden estar muy hechas, que en el momento de cogerlas no se nos pueden pasar algunas. Entonces, en este estado también se hace una selección de yemas y ahorita también cuando estamos injertando, también a medida que vamos cogiendo yema a yema, nos vamos viendo qué yema nos va sirviendo, qué yema no. Pero entonces, en todo estado siempre, hay que hacer descartes de yemas, de material en todos los estados. Entonces, arrancamos.
seguimos con el proceso de injertación. Ya llegamos acá. Esta era la que tenemos lista. Lista, vale. Ya nos dio punto. La queremos ya iniciar a injertar. Acá tenemos los implementos de injertación. Tenemos una navaja. Parte de la marca buscamos que sea con acero inoxidable. Estas navajas son específicas para injertación. Tienen un corte, se afilan solo por un costado, ¿sí? Tienen un solo servicio, que es de injertación. Y la lámina es en acero inoxidable para evitar problemas en los cortes. Esta, pues, la tijera que tenemos previo para iniciar la injertación. Entonces, vamos a proceder. Estas plantas tienen un promedio de 3 meses y medio caen en vivero a partir de siembra, de pepa a la bolsa. Es el promedio que queremos, no queremos demorarlas mucho para evitar problemas de retención de raíz. Esto es un patronaje criollo antillano o común. Son patronajes que han estado por décadas acá en Colombia, son los que son resistentes a las condiciones de los terrenos, de los climas. Entonces eso es lo que tenemos acá en Colombia y eso es lo que manejamos y eso es lo que nos ha dado resultado. Vamos a proceder. El vigor que tienen esas plantas es increíble, se ven con una verdura. ¿Hacen algún tipo de preparación a las plantas previo al injertado, o algún tipo de abono, o algún tipo de fumigado? ¿Qué control hacen para que de pronto haya una mejor eficiencia en la técnica? Sí, ellas están previamente fertilizadas, las sí. Queremos que estén bien fertilizadas para que tengan buena savia, porque de ahí depende el pegue de la yema y el vigor de ese nuevo injerto. Estas plantitas antes de injertación se fertilizan con 8 o 10 días de anticipación. Entonces, vamos a iniciar con el tema. Nosotros hacemos un injerto que se llama inglés, ¿sí? Procuramos que sea un solo corte. Siempre yo lo riego a iniciar. Sacamos una yemita que sea promedio del mismo gruesor del patronaje y realizamos el mismo corte. ¿Sí? Cuando lo vamos a llevar acá, queremos de que de acá acá no salga igual. Un pegue perfecto. Excelente. Tenemos las cinticas. Vamos a injertar este y ya le explico para cómo trabaja la cinta. Estamos haciendo un poquito en cámara lenta para poder ver bien el tema. Listo, entonces este árbol ya quedó injertado. ¿Qué es lo ideal? Hacer los cortes lo más pronto posible para evitar problemas de que se nos oxiden los cortes. Entonces siempre los cortes deben de ir lo más rápido posible. Entonces volvemos y hacemos, va a ser uno al tiempo normal que yo lo hago. Vale, ¿sí? ¿Qué tiempo en promedio calcula más o menos Daniel que se puede demorar una persona que se dedica al tema de injertado o que ya tiene experiencia en ese método? Nosotros digamos, la experiencia que tenemos nosotros es que nos gastamos un promedio de 30 segundos por árbol. ¿Sí? Está toda. Sí, pues aparte de que se debe hacer rápido por la parte de oxidación. Sí, no es solo por, venga, yo quiero hacerlo rápido y romper, exacto, el récord, sí, sino porque realmente la planta requiere un trabajo acelerado. Exacto, sí, porque estamos trabajando una savia. Si la queremos, la podemos ver acá, la vemos acá. Si la podemos. Ah, ok. ¿Sí? Sale como esa babita, exacto, como a lo tipo sábila. Exacto. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una savia. Entonces, perfecto, cuando está en este estado, es el indicado para injertar el aguacate. ¿Sí? Porque es que en ocasiones se nos pone corchudo y ahí no queremos que nos trabaje. Entonces, vemos y hacemos que el corte nos vaya de lado a lado. Lo más indicado es no tocar los cortes con las manos. ¿Sí? No tocar cortes con la mano. Todo tiene que ser natural. Esto es muy natural a partir de lo que trajimos de desinfección. Después de la desinfección de yemas, acá todo es muy natural. Los cortes no llevan ni cicatrizantes, ni desinfección de cortes, sino simplemente los cortes se hacen súper rápido para evitar la oxidación y no manipular, no tocar esos cortes. El tamaño que hay desde la parte inferior donde sale el cuello desde la semilla hasta donde hace el injerto, ¿qué tamaño debe haber? Lo que siempre buscamos es un promedio de unos 25 a 30 centímetros, ¿sí? A partir de la pepa al corte del injerto. Ese es el tamaño ideal en bolsa. Hay personas que lo hacen ya directo en el suelo, en el campo definitivo, lo dejan crecer un poco más por problemas de maleza. Pero acá en vivero, ¿por qué se hace eso? Uno, porque el ICA lo exige, ¿sí? Vale. Y dos, porque no queremos que la planta se nos crezca tanto y no tengamos tanto problema de retención de raíces. Como lo podemos ver acá, también tenemos una planta de una bolsa de un anchor de 20 por 45 de alto. ¿Sí? Vale. Tenemos una bolsa con micro perforaciones para evitar encharcamiento
la raíz respire. Entonces, si tenemos una planta más alta, se va a empezar a estancar la raíz porque va a empezar a buscar más nutrientes hacia abajo. Es algo que deberíamos sí o sí tener cuidado tanto. Exacto, lo que queremos es no tener retención de raíz. Que la va a haber, sí la va a haber, mínima. La buscamos que sea mínima porque estamos trabajando en una bolsa, pues siempre va a haber una retención. Entonces, por eso injertamos estos árboles a esta altura, no le dejamos crecer más, sino de una vez le damos la injertación, 3 meses y medio damos esa injertación. Esta es la altura también que manejamos, que es un reglamento también del ICA que manda las medidas de injertación y para evitar problemas de retención de raíces. ¿Qué implica que se retengan las raíces en la bolsa? En aguacate pueden haber varios problemas. Uno, pues la retención de raíz. Al ver esa retención se nos vuelve un colchón de raíces, ¿sí? Y al momento de siembra la planta a veces se nos estanca. Uno. Dos, si tenemos mucho tiempo el material acá en vivero, comienza a tener problemas de estrés y comienza a tener problemas ya de pudrimiento, porque al no tener la raíz para dónde iniciar, para dónde arrancar, se nos va a aglomerar esa raíz, se nos va a encharcar, se nos va a haber más problemas. Por eso acá nosotros, uno de los temas que hacemos es el manejo de materiales programados. Acá a ningún cliente se le vende material directo, todo es programado. ¿Para qué? Primero se programa por dos cosas principales. Una, para que el agricultor haga sus previos trabajos allá en finca. Un buen trazo, un buen aullado, una buena desinfección y una buena encalada. Entonces, él hace sus trabajos allá en el campo y nosotros le estamos organizando el material. Cuando él ya tenga su trabajo, nosotros tenemos organizado el material, le vendemos o le despachamos un material listo para siembra. Ni faltándole ni sobrándole tiempo, sino en el estado ideal. Y ese ha sido el éxito del agricultor y de nosotros como vivero. No, y chévere, porque así ustedes garantizan una calidad buena del producto. Y lo que dice, trabajan a tiempo, no sufren ustedes, no sufren ellos, no se les genera tanto stock acá, si es el caso, y pues da un mejor resultado, ¿no? Sí, eso hoy en día la agricultura siempre es de programación. Programación en todos los estados, ¿sí? Programación de siembra, programación, para no tener problemas de que el agricultor a veces lleva el material, hermano, y lo tiene en la finca un mes, dos meses ahí, porque todavía no ha aullado, porque todavía no ha hecho una desinfección, porque todavía no le han llegado los análisis de suelo, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que el agricultor haga todo el tema acompañado de una buena asistencia técnica, y nosotros acá le estamos preparando el material. Cuando tenga sus labores ya listas, se lleva el material y procedemos a hacer siembra. Perfecto. Juan, cabe notar que aquí nos hace falta un paso muy importante, ¿sí? Que es el tema de la bolsa, ¿sí? La bolsa plástica y bolsa de papel. Nosotros manejamos esta bolsa plástica, ¿sí? Se maneja después del injerto lo más pronto posible. Después de haber elaborado el injerto, se va poniendo la bolsa plástica. Esta bolsa plástica, ¿qué beneficio nos trae? Que ella suda y nos va a mantener hidratada la yema. Pues procedemos a poner la bolsa de papel para que nos protege de los rayos del sol directos y nos va a generar un microclima para que ella reviente. Cuando se esté haciendo el amarrado de la cinta, no pueden quedar espacios, ya que cuando nos llueva se nos puede generar humedad y pudrición en los pegues. Le hicieron a todo, ¿no? Sí, no, ya acabamos esta era. Como estamos hablando, un injertador acá promedio se injerta entre 600 a 800 plantas al día. Eso también es la cantidad de yemas que cortamos para el día, ¿sí? Para evitar de tener yemas reposadas. De ahí inicia el prendimiento y la calidad de prendimiento. Entonces, acá esta era ya la terminamos. Vamos a proceder a ver un material, el comportamiento después de los 25-30 días. Bueno, pausa, vamos a parar ahí, vamos a esperar 4 días para poder terminar esta parte de injertado. En la siguiente parte vamos a continuar con el tema de destapado de la bolsa, vamos a ver entonces qué pasa con esa planta, cómo va evolucionando, esas etapas que se dan dentro del crecimiento, desde que arranca hasta que va a salir a la venta acá desde el vivero. Entonces pues nada, espero queden muy atentos y nos vemos en unos días. Chao.